sabiendo que pues la gestión del agua no es nada más que la gestión de las intervenciones en la cuenca y para eso hay que como parte de las herramientas y lineamientos técnicos para lograr una gestión efectiva del recurso hídrico. El CG Paute cuenta ya con un plan maestro de intervención en la cuenca del río Paute, financiado por la Unión Europea bajo el marco del proyecto de desarrollo de la cuenca del Paute. Ha sido logrado a través de una consultora español-ecuatoriana por un costo de $310,000. Establecen dónde son las prioridades para la intervención, la identificación de actores, los ejes centrales de intervención en la cuenca del Paute. Es una planificación a 20 años que establece cuáles son las actividades prioritarias a realizar durante todo este tiempo en la cuenca del Paute, con un presupuesto de $48 millones. Este miércoles 3 de febrero, el CG Paute además presentará el inventario de los recursos hídricos de las subcuencas del Paute, Collay y Cuenca. Pues el inventario es una herramienta básica para hacer la gestión de los recursos hídricos, toda vez que establece quiénes son los actores, cuál es la demanda, cuál es la oferta, con cuánta agua contamos en cada una de las subcuencas, y esa van a ser la base para a futuro realizar los planes de manejo en cada una de las subcuencas que forman parte de la cuenca del Paute. Finalmente, se anunció la desaparición del Consejo de Aguas de la cuenca del río Paute, con su fusión a la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, una vez que sea aprobada la nueva Ley de Recursos Hídricos.